El PSPB ha entregat este matí la candidatura per València a la Junta Electoral Provincial a poques hores perquè s'acabi el termini. A més de la candidatura, ja n'hi ha més de 20 partits que es presentaran a les eleccions per la província de València. Per als socialistes, la seva candidatura representa una aposta pel desenvolupament econòmic i el benestar social front a la manca de polítiques dels populars. Els socialistes també han volgut destacar la inversió que ha fet el govern central en la capital humà en estos 4 anys. Y va a hacerlo sobre todo a dos niveles. Por un lado, tratando de impulsar, desde luego, todo lo que es la competitividad de nuestra comunidad, su capacidad de innovar y de tener una economía dinámica. Y lo va a hacer también, desde luego, en el aspecto social, que es donde, desde luego, tenemos un claro compromiso, en el sentido de que nuestra comunidad, desde luego, necesita un gran esfuerzo, sobre todo en muchas ocasiones, para superar los obstáculos que pone el Partido Popular aquí para las medidas sociales que se han tomado y que benefician, desde luego, a decenas de miles de valencianos. El gobierno socialista, pues lo que ha hecho precisamente ha sido intentar mejorar nuestra capacidad de competir, invirtiendo fundamentalmente en capital humano. Y yo creo que esto es lo que estamos haciendo, invertir en inteligencia, cambiar el modelo productivo que ha generado riqueza, pero que es muy frágil desde el punto de vista de la coyuntura, y me parece que estamos ahora en mucho mejores condiciones que cuando gobernaba el Partido Popular.